estamos aquí en Playa del Carmen. Pues está dando músculo. Y pues vamos a levantar unas puercas. ¿O qué dicen? Ah, no es cierto, vamos a pasarla cool. Que soy yo, sin gains. Estar solo y estar mamado, güey. No lo sé, tengo 24 horas. To get a late, man. O borro el canal, no lo sé. Vamos a ver qué pasa, la aventura va bastante bien. Al final del día, recuerdas que para divertirte solo necesitas a ti mismo, güey. Entonces, sigamos adelante y a ver qué depara esta gran aventura. Ok, mamados, estamos aquí en Cancún con mi amigo Ken. I met this guy like 1 year ago exactly in Acapulco. He is a fitness coach and he has doing bodybuilding for years. Like he says, I have good genetics, right, Ken? Yeah, right, it's perfect. Well, maybe not so good though. Maybe he will suffer badly. Fuck, man. Aftermath. Lo que hace un buen bronceado. Bueno, les platico un poco, mamados. No grabé el día de ayer porque esta madre se puso loca. Pero bueno, básicamente salí en la noche. Estaba algo cansado, estuve todo el día en la playa, asoleándome, acá agarrando un colorcito mamalón. Y bueno, iba caminando sin rumbo y me encontré a unos amigos cagadamente, había conocido en Río de Janeiro en 2014, cagadamente, poca madre, o sea, de verdad me la pasé poca madre, llegué como a las 6 de la mañana al hotel, bastante chingón la verdad, no me quejo, estuvo muy bien, fuimos como 6 lugares que de verdad yo nunca hubiera dado con ellos, o sea, súper escondidos, underground y súper chingones, conocí a un buen de gente, le hablé a todas las malditas gringas que pasaron por mi camino. Estuvo muy chido y hoy vamos a ir a Tulum y a ver qué pedo. Puntualidad, ¿qué es esa mierda? Somos mexicanos, ¿sabes? Mucho, mucho más tarde. Estamos aquí con mi amigo Eric disfrutando una rica agüita junto con nuestros amigos que van allá y nos mandaron a la chingada, pero vamos directo para Tulum, ¿o no, güey? Así es. Pedo mi rey desde Puebla, ¿verdad? Desde Puebla. Pero el güey es chilango, dice que no. Anda levantando culos con su gorra verde. Primera parada, voy al 7-Eleven, quiero pagar con dólares, donde no aceptan dólares. Ok, la chica me lo acepta, el dólar. Te lo voy a regresar el cambio en pesos. Y me regresa 200 pesos, me regresa lo mismo. Y te quedas la cerveza. Y además me llevo mi cartón de 12 cervezas, ok, me vale madre. Llego a Tulum, pago un tour que está carísimo y me vale madre, aún así lo me pago. Me meto en la foto de alguien más y me vale madre, perdón. Me vale madre porque según yo tengo dinero. Me voy caminando un kilómetro más arriba y encuentro que el mismo tour está más barato, 400 pesos más barato. Voy y la armo de pedo en el tour que yo quise comprar y le digo que esto es ilegal. Que esto no es posible, que no procede y quiero cancelar el pinche tour. Le doy una propina de 200 pesos, cancelo el tour, voy al tour más barato y consigo una entrada gratis en donde solo pago 5 entradas.
Rento un coche que no voy a utilizar, en el cual dejé la mitad de mis cosas, hago volver a mi amigo que se deshidrate y baje 4 kilos. Y básicamente ese es el recorrido del día de hoy. Bienvenidos a Chilangolandia. ¿De dónde eres, Alejandra? Puebla. Eres de Puebla. Todos los que estén viendo esto de Puebla, respeto a esta mujer, o sea, de verdad. ¿Qué te gusta más, Bruno de Rubín o Marlon de Rubín? Bruno de Rubín. ¿Por qué? Que, o sea, se escucha el nombre naquito así de Bruno y de Rubín, que le prosigue, entonces... Lo alivian el de bien. Rubín, ¿sabes? Ándale, queda no bien. Es tan naco. O sea, ya está naco, entonces el Rubín te lo sube, entonces ya... Medio naco. Alivian al perro. Chingón. Ya hay mamados y estamos aquí en la Peduqui, armadas con paquetazo ahí, enseñándole a mi amigo colombiano lo bueno de México. Compramos un Tonayan también, ¿verdad, viejo? Ahí. Y Iranzo está aquí conociendo nuestras cosas típicas, básicamente. Como el chicharrón. German girl was like, okay, I'm in a hurry, but I still have a long hair, can, and I can get the girls, or I cannot get the girls. I have shitty genetics for getting the girls. Nah, genetics are okay. I think maybe you just need your hair dried and a little bit of, maybe some cologne. Okay, I will try some, that. Some, maybe some Rocky Balboa cologne, some makes me smell mainly. Mucho, mucho más tarde. Que hay fucking mamados, acabamos de comer y vamos a tener el primer entrenamiento real con esta nueva tank top que acabo de comprar, el corte mamaloncito con el gorrito para no quemarte el cuello y pues nada, vamos a darle mamados. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I